voy a ver qué carne nos está por ahí. Mira, buscando. Carmelo, Carmelo. Gusta, que alegraron y fiar tras la casa, a ver, tal vez por ahí lo ve. A ver, se me esconde, andará por el baño. Carmelo, Carmen. Voy a sentar por aquí porque lo raro es que si no anda por los caminos donde camina a veces siempre, porque no está en esta casa, si solamente aquí lo podía venir allá, porque aquí trabaja. No, mira, vete aquí, yo no sé qué le pasó. Ay, Dios mío, yo bien contenta la niña que tal vez lo hallaba aquí, tal vez yo pues ya estará allá trabajando, pues no lo he visto pasar por esas veredas donde baja. Pero será, no creo que todavía esté enfermo. Que no, no, los hipotes no me han comentado que todavía ya está en la casa o que no sé qué pasaría. La verdad, pues, lo extraño mucho. Yo pensé que lo iba a hallar aquí para pasar un rato muy bonito. Pero veo que no, pues, la verdad, no sé qué le pasaría a mi amor. Yo tanto que lo extrañaba. Ay, Carmelo, ¿dónde estarás? Ni siquiera se ha comunicado, ni un mensaje, ni una llamada. La verdad no sé qué le estará pasando. Y yo aquí extrañándolo mucho. Sí, me hace falta verlo, platicar con él. Pero no creo que seguiría enfermo, Dios mío. Pero aquí lo voy a esperar un rato, si no viene, pues. Va a tocar para otro lado, a ver a dónde estará, pero ustedes ya lo trajeron. ¿Ya lo trajeron o todavía está allá? Me extraño mucho, mucho. ¿Qué pasaría de eso? No sé, era verdad. Ay, pero primero Dios que me sienta bien. La verdad, pues, me siento súper, súper triste de no saber que la mera realidad sí está bien. Está bien, Carmen. Ay, Carmelito, ¿dónde está? Carmelo, no está porque ya había estado así. Carmelo, te amo. Carmelo, mi amor, ¿dónde estás? Carmen. Ay, este hombre, ¿qué se habrá hecho, Dios mío? Pero ya es tarde, ya es hora que tiene que estar aquí un puesto. Un rato más lo voy a esperar y si veo que no. Que anda a tocar loca a otro lado, a averiguar por otro lado a dónde estará. Oye, ya me preocupó si era aquí tenía que estar trabajando. Ay, Diosito, ¿dónde estará mi amor? La verdad que sí, está ahí. Sí. Bueno, ya vendí otro día, voy a averiguar primero a dónde lo pudiera encontrar. Estoy muy triste, porque la verdad me voy triste que no lo pude ver. Gracias, amigo.
extrañándolo aquí y él a ver dónde estará. No sé si estará alentado, todavía estoy enfermo. O será que ya no me quiere ver, por uno ha venido. La verdad es que lo extraño muchísimo. ¿Dónde estará Carmelo? ¿Cuánta falta me hace él? Extrañando. ¿Dónde estará? ¿Será que ya no me quiere? ¿Por qué ya no me viene a ver? Yo iba con la ilusión de ver si lo miraba en la casa, pero no, no lo encontré. No sé qué está pasando. Diosito, ayúdame para saber qué es lo que tiene. Ya no, ¿por qué ya no tiene? La bichita de 13 años está llorando. ¿Quién? Es un mar de llanto. Está muerta en llanto la bichita de 15 años. Pero se recuerda como que dolor tuviera. Fíjate que en el mar está que le tumbé astillas al estómago. Ay, como que, le dijo, como que le dijo que a Carmelo así le hacía la panza. Ella le quiere invitar que también llorando lo mismo. Que menchito. Vamos a decirle que menchito. Ya. Ya ve la de él. ¿Y qué le pasa, hombre? ¡Noé! ¿Y qué tiene, Noé? Nada. ¿Ah? Nada. Extrañando a Carmelo. La verdad que me hace mucha falta. Lo estoy extrañando mucho. Bueno, cuando uno quiere, hace el amor cuando uno quiere, pues. Uno se desespera por esa persona. No me ponga así, no, hombre. No me ponga así, hombre. Tiene razón, mami. Yo sé que usted lo quiere, mamita, haría cualquier cosa por él. De verdad que sí. Yo sé que sí, Noemí. Yo no sé por qué. No sé por qué él no me ha venido a ver, pero la verdad es que yo sí lo extraño muchísimo. Sí, Noemí, no me preocupe. Usted, yo sé que está mal. La verdad es que sí, porque sí lo extraño. Híjole, mami. Ahí lo andaba buscando. Preguntando si no han visto. Ah, lo va a buscar. Sí, lo andaba buscando, preguntando si lo han visto y me han dicho que no. Ni como el caño no se deja ver. Sí. Solo por la vega de los ríos, ¿no? Por eso yo así pensé también que por el río podía hallar ahí, pero no, ahí anduve buscándolo y nada que ver. Pero, bueno, como ustedes me contaron, pues que había estado enfermo, que lo habían sacado, pues. Dije, yo esperaba razón de ustedes, si él seguía más mal, lo fui a buscar a la casa. Y era como estaba de mano de mí. Sí, ese día él iba a... Lo fui a buscar a la casa de él y no estaba. Y dije yo que no sé si a él ya no me quiere ver o qué. No, no, no es Miguel, ¿cómo que? Si usted sabe que... Usted es que él quiere y me chica. Usted es su dulcito, no es Miguel. Claro que sí. Panela. Yo sí lo quiero mucho. Yo sé que también él la quiere mucho. Él la quiere a fondo, ¿no? ¿Será? Del mar, tal vez.
No, René, no me diga eso. Porque no, es... Hay que ponerle ambiente a la cosa. Nosotros vamos a llorar de usted y nosotros los entristece verla llorar. Porque somos chelados, somos amigos. Exacto. Hijo Carmelo, pues lo extraño mucho. A mí la verdad que ya tengo días de no verlo. Y para mí, pues, ya tiene días. Sí, hijo, días han sido largos. Desde que ustedes me dijeron que estaba enfermo. Pues, ah, bien, muchacho, que me iba enfermo. Y yo no lo he podido ir a ver porque estás ocupada con mis hijos también. Bien, le va bien, malito. Un mar de llanto también. Pero ya quité esa cara de temporal que tiene. Ya me no a mí como que es temporal seco. Ah, preocupate, yo no sé si ustedes han llegado a querer a alguien como yo quiero a Carmelo. Es que el amor es bonito, bueno, yo que si lo quiero no me hace falta. Ya, y yo sé lo que es eso, ¿no? Más, yo sé que me entienden. Relájese, hombre. Un poquito. Mami, usted arregla el suave, hombre. No se me ponga así, hombre. Ya a ver que es un lunes. No, es que ya lo anduve buscando y fui que estar a casa de él, fue la que está haciendo, pues, y no había nadie ahí. Pues no lo buscó en la orilla de los ríos, en una torcha. No. Y ahí, buscarlo allá, por donde está un palo de volador que tiene un gran bulón, donde que... bajan unas mujeres a bañarse. ¿Y crees que Carmela tenga esas cosas? Pues. No, yo Menchito, Menchito es un angelito. Sí, ya es hijo de Lula. Sí, porque yo no lo creo capaz que me ande traicionando. Un pedrero, quizá. Mire, pero no veis. No, y yo la verdad que lo extraño porque, ¿y será que están todavía en el hospital o será que ya lo trajeron? Ustedes no se han dado cuenta. Fíjese que, no veis. Porque no me ha salido ni a buscar siquiera, ¿verdad? Ajá. Si yo le importara, no, y que la va a salir a buscar si el ahorita está reconvaleciendo, pues. Ah, sí, ya. Él, pero ya está ahí en la casa, hombre. Ya vino, pues. Sí, ya vino. Y nosotros ya lo vino. Nosotros los admira que no la haya venido a buscar. Ya vino. Sí. No. Ahí está, no creo. Casa, nosotros los admira que no la haya venido a buscar. Sí, pero ya. No, hasta la sonrisa cambió ya. Mírala. La gran Liza que lleva la carita ya. Ya pongan a la casa de él, está porque no me va a venir a buscar. Pues, ¿y cómo se va a ir a meterse a la casa de él con la señora? Ay, y la mujer. Pero voy a preguntarle por qué no me ha venido a ver si dice no, que ya está en la casa de él. La mujer la saque a usted. No. Chancletazo. Mire, no. Pues, él ya está mejor. Vaya, me irá a buscar si de veras le interesa. Sí, sí, interesarle le interesa, pues. No creo, porque ya me irá a buscar. Así no haya que hacer. Si él necesita ir a agarrar los grandes cachetes que tiene. Pues sí, claro, cuando uno quiere, sí. Como bien cachetón, también. Cuando uno quiere amar a la persona esa, pues uno. Sí, yo sé. Pero mire, yo sé que me quiere. Vaya, entonces, ¿por qué no me ha venido a buscar? Pues, hombre, no es mío. Que le explique, hombre. Sí. Explíqueme. Él ya está mejorcito, pero él todavía está un poquito malito. Pero pues ya, sí, pero si quiere un mensaje nomás, o algo. Él nomás a lo más ya esté mejorcito, ¿cuándo? Que no va, no va a venir. Aparecer por ahí en el matuchal. Porque cuando pero uno, no se preocupe, Noemí. Cuando uno quiere, no te quiere. Oye, pero no. Esta mujer le va a meter una chancleteada. ¿Qué? Vaya, no vaya. Ni al camino vaya, lo van a agarrar. Nosotros le vamos a hacer ese favor. Ustedes van a ir a decirle. Lo van a ir a buscar. Nosotros le vamos a hacer el favor, no se preocupe. Sí, va a ir, sí, él va a ir. ¡Vamos! Vaya, razón le vamos a traer, hombre. Vaya, díganle que lo extraño mucho, que ya está más aliviado, que me busque. Ah, y alguna otra cosita más que quiera que le diga. No, díganle que lo quiero mucho, que lo extraño, denle un beso a mi padre. Ah, pues déjelo a él, porque él lo vea a él. No, solo dígale que yo le mando un beso grande. ¿En qué volado lo vamos a dar? No, así lleve, se lo dígale que es porque yo lo amo. Aquí lo puede echar en algún pedazo de hoja. Porque... No, hombre, que no, ustedes que lo dé. Aquí se nota, mire, Juan. Mire, Juan, ¿no? Aquí lo voy a besar, chico. Ahí se lo lleve, dígale que lo extraño. Tome, Ren. Déjate, Juan, muchas bobadas. Ahí se lo dan, así como va el beso, por favor. Dígale que lo extraño mucho. Vale. Ahí lo vamos a decir, no se preocupe. Sí, nosotros le vamos a decir, hombre, no se preocupe. Salúdame.
porque le caí mal. Ay, vamos a ir a verlo cómo está Menchito. ¿Vaya? ¿Y qué quiere que no le vaya a meter la pata? ¿Y, y aquello que hemos recibido, qué pues? ¿Ah? Sí, el plan. ¿Quería que echáramos a perder todo eso? Calle, porque ya está. Gracias. Ponga de parlante, pa. Yo no le quiero un calillo que tiene. Es que no le va a oír ella. Ay, qué chulo. Pero mire, le vamos a decir. Habla que decirle bien. A las mujeres van a morir. Es que están. Así está, mire. Así está. Está bien delgadito. ¿Dónde está? ¿Está bien delgadita? Pura palaina. No, ¿cómo? Pura de esa. Ahí andaba. Guama. Ahí andaba así en toda la colonia, hermano. Yo vine buscándolo. ¿Qué? Buscando. Hay que decirle. Que le puede morir, mejor vamos a decirle. ¿Qué vamos a decirle? Sí, vamos a decirle, hombre. Sí. ¿Por qué? Chato. El mechito se va a saborear, hombre.